Hola, somos Empire Arroyo, soy Claudio Herrera. Soy Darcy. Bienvenidos a la reacción del tráiler de... El Depredador. Depredador. Así es. The Predator. The Predator. Tráiler oficial, ¿eh? Tráiler oficial. Hace un tiempito vimos el teaser tráiler, vamos a ver qué tal el tráiler oficial. Ay, me gusta mucho esta saga, Darcy. Espero que salga más Depredador aquí. No puedo decir, me gusta la saga, me gusta solamente el 1 y el 2. Do you know what my job description is? No. I'm in acquisitions. I look up and I catch what falls out of the sky. What's on the ship? Tell me about the mission. Did you see anything unusual? It's above our pay grade. Apart from that. Look, I get it. Something went down in Mexico. Nobody wants any witnesses. We need to know if you and your men pose a threat. We're Rangers. Hey, Maxley, if your mom's vagina were a video game, it'd be rated E for everyone. Out of rib cages. They conquered space. But that's not what's on the horizon. Shining warriors. Rally. I think you know what is on the ship. The ultimate predator. Parece que sí. We're still here. So come and get us, motherfucker. Acá. Yeah. Claro. Está. No sé si es muy tonto lo que estoy diciendo, pero me acabo de dar cuenta por qué se llama así la película. Así ya. El Depredador. Deep Predator. Sí, no tenía idea. A ver, hay elementos que me gustan a darse, déjame decirte. Está el lado de los mercenarios, un poco como la primera. Sí, no, no, trachineo, como diría Bart Simpson, pero sí, está. Hay un lado un poco urbano, un poco como a Depredador 2. No hay una jungla, pero sí vemos arbolitos. Bosquecito. Como la plaza. No sé si es un parque o un bosque suburbano. Pero por lo menos da un poco de ambiente. Ah, vemos sangre, eso es importantísimo. Una de peor tiene que ser R, tiene que ser sangrienta. Incluso le veo un poquito como a Terminator de James Cameron, ¿eh? ¿Sí? Cuando veo esa escena con el niño, la niña y el Sarah Connor unificada. Exactamente. Ahora me sorprendió este tema de un super depredador que está como evolucionado. Eso puede ser o muy bueno. O muy mal. Va a depender bastante de cómo lo hagan, ¿eh? Porque podría ser, sin lugar a dudas, es un elemento interesante que podría resultar bastante bien. Donde digo que podría ser muy malo es que si no lo tratas bien, podría terminar siendo como un alien versus depredador más. Como siempre, haciendo esta analogía a la cocina, los ingredientes de depredador están ahí. Sí, tiene el potencial de una gran... El chef puede... De él depende mucho. De él depende mucho de cómo quede la receta. Sí. Me preocupaba un poco porque creo que fue en el teaser donde aparecía que estaba relacionado al proyecto, no sé si director o no. De Iron Man 3. De Iron Man 3. Sí, en el teaser salía del director de Iron Man 3. Ay, ay, bueno. No es mi película favorita de Iron Man. Ahí el chef podría fallar un poco. Esperamos que si es el mismo director aquí pueda hacer algo mucho mejor. Esos elementos son buenos, los que tú decías, elementos que yo encuentro más o menos y que me podrían dar dudas. Uno, dar lugar a dudas, digo... Uno, que en el teaser aparecía el niñito con una navecita y con este brazalete. Y el brazalete, vivo, que tenía el Deep Predator, creo que eso debe ser el Super Depredador, tenía algo parecido en el brazo. ¿Sí? Ahora me fijé. Y eso me da miedo. Me da miedo porque no, vaya a ser que lo controle al niño. Ahí ya se va al diablo todo. Y conociendo que es
Iron Man 3, niño, podría ser. Esperemos que pero no. No, no. Y lo otro es el... ¿Protagonista? El protagonista. Lo hemos visto antes, ¿no? Parece él, sí. Mira, yo la única referencia que tengo ahora, simplemente no sé cómo se llama, pero sí recuerdo que su cara la vi en una película que detesto, que es Run All Night. 12 horas para sobrevivir. 12 horas para sobrevivir con Ed Harris. O sea, actorazo. Ed Harris, Liam Neeson, nuestro querido Qui-Gon Jinn, el protagonista de Robocop, que lo detesto, Rick Flag de Suicide Squad. No me acuerdo el nombre, yo nunca he querido acordarme. Policía y militar genérico 1. Sí, y él vendría siendo el hijo de Ed Harris en esa película. ¿Y él estaba también? ¿En esa película? Sí. Sí, pues era el hijo de Ed Harris. Ya. Que ya. Lo mataba. Que muere a manos de Liam Neeson. Para salvar a su hijo Robocop. Después la leer para lo que. No, iba. Pero es. Es mala esa película. Y bueno, el tema es que en esa película no recuerdo haberlo detestado él, porque estaba Robocop. Pero aquí sí se ve como poca sangre por sus venas. Sí. Ojo que, claro, hay muchos personajes que se ven muy, como decías tú, fuera de cámara, a veces de estas películas de como genérico 1, genérico 2. Medio cine B, así. Sí. Ahora, Depredador, la original, exactamente, el grupo de mercenarios es bastante genérico. Anoche China que estaba Apollo Creed como Apollo Creed. Son ellos mismos. Pero el problema, o sea, lo bueno de eso es que tenían carisma. Sí, po. Y aquí hay el tipo que se apaga el cigarro con la lengua, va, está bien, pero el protagonista como que no lo veo, sí, como... con que le dicen, se lo llevan preso para encubrir esto al parecer, según el mismo trailer, y se encuentra con somos Rangers, y el tipo una reacción que no me calienta, bueno, no sé. No lo veo como badass. No lo veo no me transmite en el fondo... ¿No ves a Ron Schneider? No me transmite esa rebeldía, eso que mismo, mira, te voy a poner un ejemplo. Puede ser que el tráiler sea todo lo contrario, pero me imaginé en esta situación a Bruce Willis, por ejemplo. Bruce Willis con su personaje de McClane, de Duro de Matar. Que está en situaciones parecidas contra el sistema, pero tiene un carisma que... No me gusta Duro de Matar, no me mates. Pero yo encuentro que tiene un carisma, es indudable que ese personaje tiene un carisma especial. Mira... Puedo estar equivocado, porque hemos visto poquito. Eso te iba a decir. Como dice Darcy... Le doy el beneficio a la duda porque sí, es un trailer, son pequeñas imágenes y quizás la película funcione el personaje. Ahora, ¿qué me gustó? Sí, sangre, como dijiste tú, está emulando espincito, hay sangre, hay... Chimichangos. No, pero hay sangre, hay... está un bosquecito, que algo de selva puede ser. Hay elementos parecidos a la primera. Y el depredador clásico se ve cool. Se ve cool. Esta máscara sí tiene se un... Se ve bien. Toque medio baiterístico aquí también. El tema, nuevamente, es probablemente el depredador... Estoy inventando, quizás sea muy distinta la trama y sea muy interesante y te lleve a otro lado, pero parecería que el depredador clásico va a unirse a los humanos para enfrentar al superdepredador, cosa que ya hemos visto en Alien vs. Depredador. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Sí, porque los resultados no fueron los esperados. No, y al menos para mí fue... Bueno, mientras sea mejor, queremos que le vaya bien porque queremos más mundo de depredador. Me encanta, depredador. Yo siempre fui más fan de depredador que de Alien, se debe admitirlo. La depredador uno la encuentro una obra maestra. Y la 2 me gusta harto, Depredador, y Alien vs. Depredador 1, Alien Depredador 2, así que sí, empezó. Necesitamos películas buenas, sí, de Depredador. Sí, necesitamos que esta nave que empezó rebonte, sí, vuelo por ahí. No es tan difícil, es una película... No necesita... Además ya nos quitaron, a mí por lo menos ya con Covenant, ya me quitaron la magia de Alien, entonces no me quiten Depredador, porque ya... Ya nos habían quitado Depredador, yo creo que darse este es el momento de... Es una buena noticia y los elementos están, hay que tratarlo bien, pero... Le voy a dar fe a eso. Sí, hay que ver. Voy a estar ahí en el cine. Espero que nos sorprenda. Pero más importante, en nuestra opinión, es la opinión de ustedes. ¿Qué les parece esta película? ¿Cuál es la película favorita de Depredador de ustedes? ¿Ah? ¿La 1, la 2, la 3? ¿Qué horrible? ¿Alien vs. Depredador? ¿Alien vs. Depredador 2? ¿Ah? La 3 con bosques ahí. Bosques de la Tierra en el planeta de los aliens. Estupido, ¿no? Sí, perdón, de Depredador. De Alien. ¿No? ¿Alien vs. Depredador? No. ¿Les gustó esa alianza del inverso depredador? La chica esta así, haciendo alianza, y después la hacía como un tajo, haciendo... ¡Qué horrible película! No, o sea, ¿y esperan esta película? ¿Le, sí, tienen fe? Yo creo que hay que tratar de que le vaya bien, y espero que, lo más importante, que el chef haya hecho la receta perfecta. Sí. Bueno, Darce, ¿dónde te pueden encontrar los amigos de Imperial Reviews? Por supuesto, en Instagram, en @Darce.
También en Instagram, en arroba claudio-ran, y en todas las redes sociales de Pierre Reviews podrán ver fotos nuestras y de nuestras preciosas princesas galácticas también. Instagram, Facebook y por supuesto nuestro canal de YouTube. Así que suscríbase si no lo están, denle like al video si les gustó, compártelo con todos sus amigos. Si no te suscribes, viene el super depredador por ti. Deep Predator. Y si te gusta, va a ir el depredador normal. No son muy buenas opciones, pero bueno. Pero no importa. Amigos de Pierre Reviews, que la fuerza con ustedes siempre.